En esta moderación que se propone para el primer año, eh, como se había indicado en la resolución 3, eh, el primer periodo se va a dedicar fundamentalmente al tema de la matrícula y la vinculación a las tareas de, de, de impacto. En estas tareas de impacto, yo quería poner un ejemplo muy curioso que planteaba el, 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 el ministro. Por ejemplo, la carrera de ingeniería en ciberseguridad, que es única de la UCI, que es una carrera nacional nueva que va a comenzar ahora. Los varones fueron para el servicio militar, por lo tanto la matrícula fundamental es hembra. Estas, estas, estas estudiantes nuestras que todavía no han empezado sus actividades académicas, sin embargo ya están en los centros de aislamiento haciendo el trabajo en la, en la UCI con mucho entusiasmo, como si llevaran un tiempo grande ya en la universidad. Entonces, bueno, este primer periodo que, de, que, que ya estaba diseñado desde la modelación anterior de matrícula y vinculación a través de impacto, ha tenido una modificación, a partir de que muchas universidades lograron contactar con el 100% de la matrícula y bueno, es posible haber iniciado un grupo de actividades académicas sencillas, así la introducción a la especialidad, algunas, algunas eh, por favor, que pongan la moderación anterior, el gráfico, el, para que se pueda comprender perfectamente, ¿no? Eh, en este, este proceso de matrícula y vinculación a través de impacto, además, eh, se han iniciado actividades académicas. Que eh, están, como les decía, con asignaturas de poca complejidad que son posibles hacer de manera factible en, en una enseñanza a distancia. Por supuesto, previa preparación de los estudiantes en las vías de acceso a, este, a esta información. Eh, eh, un ejemplo importante es lo que está haciendo hoy la Universidad de La Habana. Es decir, hubo realmente una demanda importante de los estudiantes de primer año de la Universidad de La Habana de empezar. A, a su vida universitaria. Bueno, en estos momentos la Universidad de La Habana está dando un curso propedéutico que está puntualizando y afinando los niveles de acceso de los estudiantes a la plataforma de VEA, a la famosa plataforma de VEA que tiene la, la, Universidad la Universidad de La Habana. Bueno, ellos están eh, recibiendo en estos momentos esa preparación, que es lo que están haciendo en estos momentos como actividad académica. Para ya empezaron a hacer algo. Hay otras universidades que han ido avanzando también en este sentido, aunque no todas, con el, el primer año, porque se planteó que el primer año requiere de la presencialidad para poder desarrollar sus procesos académicos.